Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este programa del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, quien les saluda y los invita a que se queden con nosotros en la próxima hora o lo que dure este programa, porque vamos a platicar de todo el previo al Super Bowl número 57 que se juega el próximo domingo. Ya estamos listos, ya estamos nerviosos, ansiosos, ya queremos que el balón por fin sea pateado para iniciar las acciones en el emparrillado. Ya es mucho bla, bla, bla. Bueno, vamos a agregar otro granito de bla, 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 previo al partido de este próximo domingo con el que cierra la temporada 2022. Y como siempre esperamos un supertazón que nos mantenga todos al filo de la butaca o que tenga cosas interesantes que platicar. Como siempre en este programa, yo agradezco la presencia de tres de mis más ilustres alumnos. La verdad que es un honor que estén en este programa y que podamos platicar de lo que tanto nos gusta. ¿Me van a platicar de qué? ¿Qué temas tienen, mi querido? No, empiezo por las damas, Alex, si me permites primero. Sí, empezamos por mi gusto. Claro que sí. Primero el factor bello de este programa y después tú y yo que somos los horrorosos. Primero las bellas. Mi querida Nadia Velázquez, ¿cómo estás, Nadia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, Alex, Frida, un gustazo poder estar con ustedes una semana más. Y pues sí, un programa lleno de información ya de cara al Super Bowl, a esta edición número 57, a nada de que culmine esta temporada 2022. Y pues vamos a estar tocando temas muy interesantes como, pues hay un poco de análisis de la defensiva de Filadelfia en contra de esta línea ofensiva de Kansas City, así como la cobertura profunda que tendrá las Águilas de Filadelfia en contra del gran Patrick Mahomes, pero ya más adelantito vamos a estar desmenuzando todo, así que quédense con nosotros. Claro. Claro que sí. Bienvenida, Frida Von Rossum. ¿Cómo estás, Frida, desde San Antonio, en Texas? Bienvenida a este programa. Qué gusto me da verte. Sí, muchas gracias, Jorge. Y hola, ¿qué tal a todos, compañeros? Un placer de compartir este espacio y tiempo con ustedes, como siempre. Y así, como lo dice Nadia, muchos temas interesantes que vamos a tocar esta noche. Yo les voy a estar platicando un poquito del desarrollo del mariscal de campo Jalen Hurts y cómo lució esta temporada. Y también un poquito los pateadores, donde ambos jugarán este domingo. Y sí, ya lista para platicar todo antes del gran juego de este fin de semana, que sin duda va a ser un gran partidazo. Eso esperamos todos. Mi querido Alejandro, Alex Leo, ¿cómo estás? Bienvenido también, buenas noches. Hola Jorge, otra vez un gustazo con todos. Frida, Nadia, ¿cómo están? Y otra vez aquí presentes para hablar de la NFL, ya el último fin de semana antes de que se nos acabe, pero pues todavía nos queda un partido, ¿no? Y justamente también aquí de este lado vamos a hablar un poco del análisis de pues las lesiones de las armas de Patrick Mahomes y cómo están de cara al partido, y también la trinchera, el duelo de trincheras entre Chris Jones y Jason Kelce, uno de los duelos más esperados de todo el fin de semana. Exacto, duelo de poder a poder. En las trincheras se puede definir todo lo que significa este partido del Super Bowl 57, que por supuesto invitamos a todos ustedes a que escriban, a que se sumen a la conversación de este partido, en este programa. ¿Cuál es su favorito? ¿Qué equipo creen que va a ganar el Super Bowl 57? Si quieren ya de una vez, escriban el marcador, el MVP. Por cierto, vamos a también a platicar sobre los nombramientos de ayer en NFL Honors. Ya tenemos MVP de la temporada, Patrick Mahomes, que tendrá la presión de tener ese nombramiento en el Super Bowl, nada más. No es fácil y veremos algunos datos al respecto. Y si quieren escribir, pues ahí están también todas estas armas que nos da la era digital. Pueden escribir ahí sus comentarios en la caja de texto. Y pues vamos a empezar, chicos. No sin antes mostrar algunos datos importantes de este Super Bowl que estaba yo entrando en la investigación y que me llamaron la atención, así como para abrir boca, sobre el nivel de enfrentamiento que tendremos el próximo domingo. Esta será la sexta vez, el sexto Super Bowl que enfrenta a los sembrados número uno desde el año 2000. Y ahí tenemos los supertazones que se han producido de uno contra uno, como es el caso de Kansas City y Filadelfia,
el número uno de la Americana contra el número uno de la Nacional, pues en el siglo XXI, esto se ha producido en 5 ocasiones anteriores, la victoria de Nueva Orleans sobre Indianápolis con Drew Brees de quarterback en el Super Bowl 44, luego en el 48 Seattle aplastó a Denver 43-8, también un duelo de uno contra uno, 49 Nueva Inglaterra, Super Bowl 49 le gana los Patriotas a los Halcones Marinos de Seattle, que se presentaban como el equipo campeón defensor, luego Denver en el Super Bowl número 50, también duelo uno contra uno, le gana a las Panteras de Carolina en la despedida de Peyton Manning, y finalmente en el Super Bowl número 52, Filadelfia llegó de uno y ganó 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, otra vez Filadelfia es uno de la Conferencia Nacional y estará enfrentando al uno de la Americana, los Jefes de Kansas City. Vamos a ver hacia dónde se va la balanza. Y números también que me parecieron interesantes, porque entre Filadelfia y Kansas City tienen 32 victorias hasta este momento, 14 en temporada regular y 2 en playoffs. Esta es la segunda cifra más alta en la historia. Cada equipo llega con 16 triunfos al partido de campeonato. Nos deja ver que son escuadras que dominaron plenamente en 2022 y con jóvenes quarterbacks. Si sumamos las edades de Patrick Mahomes y Jalen Hurts, obtenemos 51 años con 337 días. La edad combinada es la cifra más baja entre combinación de quarterbacks en la historia del Super Bowl. Patrick Mahomes con 27 años, 148 días. Jalen Hurts, 24 años, 189 días. Más juventud no se puede. Y en este programa, vaya que si tenemos juventud con Nadia, con Frida y con Alex, el que echa a perder el promedio de edad de esta experiencia soy yo. Pero bueno, mejor cuento la edad de ustedes. Y vamos a empezar, Nadia. Nos dabas la introducción acerca de la presión que ejercerá la defensiva de Filadelfia por esta especialidad, los pass rushers, contra la línea ofensiva de Kansas. Un enfrentamiento en las trincheras. ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Así es, tal como lo dices, vamos a hablar del gran reto que enfrentará la línea ofensiva de los Jefes de Kansas, que es la defensa de Filadelfia, en específico el tema de los pass rushers. Hay que recordar que Filadelfia quedó como la segunda mejor defensa de la temporada, siendo líderes en capturas, con 70 capturas a lo largo de la temporada regular. No, pero del otro lado, pues tenemos a la ofensiva número uno de la temporada, pues liderada por uno de los mejores quarterbacks, Patrick Mahomes, quien en definitiva creo que va a necesitar mucha cobertura por parte de su línea ofensiva para evitar la presión que pueda ejercer Filadelfia. En especial hay unos jugadores que estoy segura le van a dar varios dolores de cabeza a Patrick Mahomes y a esta línea ofensiva. Primero tenemos al linebacker Haason Reddick, que, bueno, quien a lo largo de la temporada regular acumuló nada más y nada menos que 16 capturas. También tenemos al ala defensiva Josh Sweat, quien logró 11 capturas, 9 de esas 11 las ha conseguido en los últimos 8 partidos. Y pues también está Brandon Graham, otra ala defensiva, quien también acumuló 11 capturas en la temporada y forzó 2 balones sueltos. Pero pues estas no son las únicas armas de Filadelfia. Las cerezas del pastel, tenemos a los tackles Fletcher Cox y Javon Hargrave, que pues definitivamente es un equipo fuerte, dinámico, que va a estar constantemente buscando presionar a Patrick Mahomes, así que la línea ofensiva de Kansas no va a tener ningún descanso. Pero pues que tampoco los fans de Kansas se expanden, porque ellos también tienen lo suyo, ¿no? Cuentan con uno de los mejores centros, que es Creed Humphrey, y tienen jugadores que fueron nominados al Pro Bowl 2022, como el tackle izquierdo Orlando Brown Jr., el guardia izquierdo Joe Tooney, el tackle derecho Andrew Wiley y el guardia derecho Trey Smith. Y pues claro, una de las armas pues más importantes y claves de la línea ofensiva, bueno, de la ofensiva de Kansas, que es Patrick Mahomes, que gracias a él Kansas terminó con el porcentaje, con uno de los porcentajes más bajos en cuanto a capturas durante la temporada regular. Tan solo el 25% del tiempo
Patrick Mahomes se sintió presionado. Entonces, pues estas son cosas que Kansas ya lo sabe. Este fin de semana veremos cómo Andy Reid preparó esta estrategia para poder contrarrestar la presión que va a ejercer pues las Águilas de Filadelfia contra el quarterback. Va a tener que cambiar varias cosas en la ofensiva de Kansas. Una de ellas es que Patrick Mahomes ya no va a tener tanto tiempo, va a tener que ser muy rápido para poder localizar a sus receptores, lanzar sus pases. Creo que va a tener que ser igual o más rápido que la defensa de Filadelfia, no darles tiempo para que lean a la línea ofensiva y así poder tomar la ventaja en este partido del día domingo. No sé cómo vean ustedes este escenario para Kansas. Mira, yo ese escenario lo veo muy, bueno, puede ser muy complicado, dependiendo cómo se mueva Patrick Mahomes, cómo siente el tobillo sobre todo. Pero de todas formas, si Filadelfia logra hacer lo que hizo Tampa Bay hace un par de años, que fue presionar a Patrick Mahomes sin la necesidad de disparar, yo creo que va a ser un largo partido para Patrick Mahomes y no se la va a pasar bien. Es probable, es probable. Sí. Ahora, ese tobillo es clave, Alex. Ese tobillo que le ha estado dando guerra a Patrick. Yo siento que también tendrán que apostarle a la velocidad. No puede moverse demasiado Mahomes en la bolsa de protección. No puede estar inventando o tratando de improvisar esas jugadas que de pronto se la enteran. La intensa. Entonces, entre más rápido lance sus pases, entre más rápido encuentre receptores, creo que le irá mejor a la ofensiva, de los jefes de Kansas City. Pero ¿qué pasa con los receptores, Alex? Hay varias caras lesionadas. ¿Quién está disponible? Pues sí, mira, hablando de lesiones, justamente la ofensiva de los Chiefs ha sufrido lesiones exactamente justamente en los últimos partidos. Eso ha sido muy mala suerte para ellos. Digo, obviamente sin importar la lesión de Patrick Mahomes, aquí estamos hablando un poco de los receptores. Han tenido las bajas sensibles, como por ejemplo lo que son Mecole Hardman. Tuvo lesión de pelvis durante la temporada regular, lo que provocó que entre a la reserva de lesionados. Lograron sacarlo a él para la final de conferencia y recayó la misma lesión y pues lo tuvieron que volver a meter a esta misma reserva de lesionados. También tenemos a otro receptor muy, muy hábil que ha ayudado a Patrick Mahomes durante la temporada, en especial después de que intercambiaron por él en el trade deadline, que este es Kadarius Toney. Él tuvo una lesión del hamstring, del isquiotibial, y lo dejó fuera unas semanas durante la temporada regular. Regresó para el juego divisional y ahí no tuvo ningún problema, pero justamente también en la final de conferencia tuvo una lesión de tobillo y recayó también el mismo hamstring. Y por otro lado también tenemos al receptor conocidísimo que justamente jugó en Pittsburgh hace unos años, Juju Smith-Schuster. Se lesionó la rodilla también en la final de conferencia. Pero acá es donde podemos hablar de las otras armas que tiene Patrick Mahomes, quienes son Marqués Valdez-Scantling, Sky Moore y Justin Watson. Justin Watson es un receptor que sí, justamente no pisa casi nada el campo, pero ha estado en jugadas clave para Kansas City en las que o ha estado bloqueando o ha tenido una recepción larga e importante durante los partidos. Sky Moore es otro receptor novato que a él le costó mucho trabajo al principio de la temporada, especialmente en los equipos especiales, porque tiró muchos balones a la hora de los despejes, que le costó a Kansas un par de partidos, de hecho. Pero pudo cobrar venganza en esos dos últimos partidos, logrando un regreso de patada de 29 yardas en la final de conferencia, que posicionó a Kansas City para tener el gol de campo de la victoria de cara al Super Bowl. Y el último receptor que mencioné es Marqués Valdez-Scantling. Él tampoco había tenido algunas oportunidades muy, muy buenas en el campo, hasta la final de conferencia, que tuvo 6 recepciones para 116 yardas y un touchdown. Llegó en el momento perfecto para apoyar cuando más lo necesitaba Patrick Mahomes. Pero aquí vienen las buenas noticias. A pesar de que Mecole Hardman no va a estar disponible, Kadarius Toney y Juju Smith-Schuster ya están fuera del reporte de lesionados y están listos para jugar el domingo. Okay. Esas son buenas noticias, extraordinarias noticias para los jefes de Kansas City, porque pues la defensiva de Filadelfia va a tratar de neutralizar a Mahomes y va a tratar de neutralizar a Travis Kelce, las dos armas principales. Esto le abre oportunidades a los receptores de Kansas City, que tendrán que buscar el protagonismo en este partido, así como los corredores, Pacheco o McKinnon,
Kansas City tiene muchas armas para contrarrestar una defensiva tan fuerte como es la de Filadelfia, y más le vale que a los jefes lo hagan porque esa defensiva puede causar estragos. Ahora, del otro lado de la moneda está la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, y a mí me sorprende mucho el desarrollo que ha tenido Jalen Hurts, Frida, sobre un jugador que apenas a los 24 años de edad enfrenta un reto enorme. Haber ganado el trofeo Heisman, campeonal, y ahora campeón, pero con apenas 24 años de edad, pues ¿qué le depara el futuro a Jalen Hurts? Platícanos la historia de este hombre, Frida. No, sí, esta temporada 2022 ha sido pues extraordinaria para el mariscal de campo. En apenas su tercer año en la NFL, el jugador de 24 años ha llevado a su equipo al Super Bowl, que será la cuarta ocasión que llegan a ese punto en la historia de la franquicia, ganando solo uno de ellos, y ahora buscan ganar su segundo campeonato. Dato que este año se ha destacado, un reportero le preguntó al mariscal de campo cuál creía que era su mejor jugada del año durante una conferencia de la prensa el jueves pasado, y aunque es posible que la estrella no haya respondido de la manera que nadie esperaba, su respuesta pues resumió perfectamente su mentalidad yendo al Super Bowl, ya que está a días de ese gran día, y respondió: la temporada no se ha terminado, dijo Hurts con una sonrisa en su cara. Y si Hurts hubiera querido elegir un momento destacado favorito de la temporada 2022, seguramente podría haber encontrado uno, pero pues la exhalación de la segunda ronda lanzó para 13,701 yardas y corrió para 760 yardas más. Anotó 35 touchdowns totales en 15 partidos esta temporada, lo que lo colocó entre los finalistas para el premio MVP de la liga, pero Patrick Mahomes ya lo ganó anoche, que vamos a hablar de eso más tarde en este programa. También logró la primera selección de Pro Bowl de su carrera y fue incluido en el segundo equipo All-Pro. Hurts tuvo marca de 14-1 como mariscal este año, llevando a Filadelfia al sembrado número uno de la Conferencia Nacional. Las Águilas derrotaron con confianza a los Gigantes y a un equipo sin mariscal saludable de los 49 en el camino hacia el Super Bowl, donde ahora enfrentarán a su prueba más difícil del año, los Kansas City Chiefs. Y si alguna vez hubo un momento para que Hurts hiciera su mejor jugada de la temporada, sería en Glendale el domingo, cuando las Águilas enfrentan a los Jefes, para esa oportunidad de poder levantar el trofeo Lombardi. Grandes cosas están en el futuro de este mariscal, en mi opinión. No sé qué piensen ustedes. Jalen Hurts, sí, 100% ha tenido un temporadón. De hecho, sí, ha mejorado, en especial de la temporada pasada a esta, donde, como dices, muchos de los reporteros del todo el media del NFL dudaban de él. Incluso tenían a Filadelfia ganando 9-10 partidos y algunos ni siquiera ganando la división y quedando fuera de playoffs. Entonces, sí, yo creo que sí se merece sus flores aquí Jalen Hurts, porque ha hecho un gran trabajo en esta ofensiva. Sí, estoy de acuerdo, Alex. Creo que lo ha demostrado las veces, las dos ocasiones que Jalen no estuvo en los partidos por esa lesión en el hombro, Filadelfia lo padeció, ¿no? Entonces creo que Jalen se ha convertido en una pieza fundamental para las Águilas, y no por nada están ahora a punto de disputar este Super Bowl número 57. Entonces creo que se merece, justo como dice Alex, esas flores Jalen Hurts. Claro que sí, y vamos a ver su madurez como jugador y cómo también enfrenta el reto máximo que ha tenido en su carrera como jugador. Y yo creo que aquí, pues Patrick Mahomes debería tener alguna ventaja, porque ya sabe lo que es el Super Bowl, ya ganó uno, ya perdió otro. Jalen Hurts se enfrenta por primera vez a la presión, y a lo mejor por eso la respuesta tan inesperada en la conferencia de prensa. A lo mejor la presión está empezando a hacer su trabajo en la mentalidad de Jalen Hurts, y en eso Patrick Mahomes, Nadia, creo que es un especialista, aunque vamos a ver qué tal juega con el peso del MVP sobre sus hombros. ¿Tanto de Mahomes, Nadia, según tu análisis?
Sí, justamente, sin duda, sabemos que el juego aéreo es un fuerte para Patrick Mahomes y para Kansas, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, pues se va a enfrentar a la tercera mejor defensa en cuanto a pases. Entonces, creo que Patrick Mahomes va a tener que replantearse un poco la estrategia de su juego. Sabemos, sí, que Mahomes cuenta con armas muy poderosas en su ofensiva. Tiene a Travis Kelce, está a la cerrada, que pues se ha lucido como el receptor estrella, pero del otro lado, pues Filadelfia también tiene un conjunto de jugadores muy poderosos, dinámicos, explosivos, como el esquinero CJ Gardner, quien a lo largo de la temporada regular consiguió 6 intercepciones. Aparte, pues tiene a sus linebackers, Kaiser White y TJ Edwards, quienes tienen un rating de pases permitidos por debajo de los 80. También Filadelfia tiene a los mejores en cuanto a cobertura de receptores, ¿no? Con los esquineros Avonte Maddox, Garner Johnson, Darius Slay, James Bradberry y el safety Marcus Epps. Entonces, creo que con todas estas armas tan poderosas que tiene Filadelfia, el juego aéreo de Kansas va a ser limitado. Pero, sin embargo, aquí creo que Kansas tiene la clave, tiene un arma muy poderosa que estoy segura que si saben aprovecharla, pueden llevarse el partido, que es el juego terrestre, ¿no? Y más con el corredor Isaiah Pacheco, este novato que fue pues drafteado en la sexta ronda del draft 2022, quien en la temporada regular corrió para más de 800 yardas y acumuló 5 touchdowns, aparte de ser una pieza clave en cuanto a la conversión para primeras oportunidades. Entonces, creo que aquí está la clave, porque si bien la defensa de Filadelfia es muy buena para la defensa aérea, para defender pases, no lo es tanto para el juego terrestre, ya que en la temporada regular terminaron en el número 19 en cuanto a acarreos permitidos. Entonces, aquí está la clave para Kansas. Tienen a Isaiah Pacheco, también tienen a Jerick McKinnon, y creo que es momento de que pues los exploten, ¿no? De verlos en acción, sacar toda esa garra que tiene Isaiah Pacheco. Lo ha demostrado ser un corredor bastante dinámico, ágil. Entonces, pues creo que va a ser una pieza muy importante. Es probable que sí, sería un arma fundamental para los jefes de Kansas City en su ofensiva. Pero ya vimos la trinchera de defensiva Filadelfia, ofensiva Kansas City. ¿Qué pasa del otro lado, Alex? La defensiva de Kansas City, que está teniendo un gran desenvolvimiento en la postemporada, sobre todo con Chris Jones, pero enfrenta a una línea ofensiva que es la mejor de la NFL, la de Filadelfia. ¿Cómo ves este enfrentamiento, Alex? Bueno, sí, este juego va a tener mucho enfoque justamente en esa, la ofensiva terrestre de Filadelfia contra la defensiva terrestre de Kansas City. Filadelfia tiene un monstruo de tres cabezas, quienes son Miles Sanders, Kenneth Gainwell y Boston Scott, los tres corredores del equipo. Boston Scott tuvo touchdowns en los últimos tres partidos jugados, incluyendo estos hablando de los de playoffs. Kenneth Gainwell fue líder de acarreos contra San Francisco del equipo y fue líder de yardas contra los Giants. Y sin, también mencionando Miles Sanders, tuvo 42 yardas y 2 touchdowns en la final de conferencia de la Nacional. Por otro lado, Nada Jalen Hurts hace más. que el trabajo, sea difícil para los de taclear a los corredores para los defensivos, ya que nadie de estos defensivos sabe cuándo él se va a quedar el balón o se lo va a entregar a un corredor con el famoso read option. Como se sabe, Jalen Así Hurts es. tuvo 160 yardas, 4.6 yardas por acarreo, eso es muy importante. Y la defensiva de Kansas fue la 19 contra el run pass option, permitiendo 4.7 yardas por acarreo. Pero ¿cómo Kansas puede manejar ese run pass option? La respuesta es muy sencilla. El tackle defensivo Chris Jones. Chris Jones, el finalista justamente para el defensivo del año, sabe penetrar rápidamente la línea ofensiva e incomodar al quarterback y al corredor del otro equipo. Sabe estar allá atrás demasiado rápido. Llega muy rápido. Entonces, también este jugador tuvo doble marca en el 69.2% de las jugadas. Fue el primero por mucho, por mucho, por mucho. Y también fue el tackle defensivo con el mejor porcentaje de ganancia contra la línea oponente, 20.5% de las jugadas.
hablando de su posición del tackle defensivo. Por otro lado, la línea ofensiva de Filadelfia permitió 44 capturas en toda la temporada. Fue el equipo número 20, que son más de dos por partido, pero solamente presionaron a Hurts en el 22.9% de las jugadas en toda la temporada. Eso es muy bajo. Eso permitió que Hurts tenga mucho tiempo en la bolsa de protección y, como lo vimos durante toda la temporada, tuvo mucho tiempo para lanzar estos pases largos hacia A.J. Brown, Davonta Smith y Dallas Goedert, lo que permitió que Filadelfia tenga una ofensiva muy explosiva. Lo que también sabemos es que Chris Jones juega por dentro de la línea ofensiva y se va a enfrentar a Jason Kelce, que según PFF es el tercer mejor centro de la NFL. Kelce también solo permitió 0 sacks durante toda la temporada y los guardias de Filadelfia, que también están por adentro, solamente permitieron 2. Entonces yo creo que va a ser un enfrentamiento muy importante entre Chris Jones y la línea ofensiva de Filadelfia, sobre todo enfocado Jason Kelce. Pero pues ustedes, ¿qué opinan? Sobre todo Chris Jones, me gustaría saber. Sí, pues Chris Jones se ha demostrado la fuerza que tiene, ¿no? Siempre detrás del quarterback, buscando, haciendo presión. Y pues tenemos también aquí a uno de los hermanos Kelce, el mejor centro, me parece. Entonces va a ser un encuentro explosivo, considero, y muy interesante de ver, ¿no? ¿Qué tanto Chris Jones va a poder presionar a Jalen Hurts? Es de poder a poder este duelo. Uh-huh. La línea defensiva de Kansas contra la ofensiva de Filadelfia. Se puede definir ahí el partido, ¿eh? ¿Quién ponga las condiciones? En clase, chicos, hacíamos yo hacía una comparación que espero no se molesten los fans de la NFL por lo que voy a decir, pero yo creo que la defensiva de Kansas City es de las que juega y deja jugar. Es decir, bueno, para acabar con la comparación, la defensiva de Filadelfia juega y no deja jugar a las ofensivas rivales, pero la de Kansas City sí, es una defensiva que vaya que sí puede establecer condiciones, pero también de pronto es vulnerable, sobre todo en la zona profunda. Y si este juego se define con defensivas muchas veces, más que con ofensivas. Según los viejos dichos del fútbol americano, y de eso sabemos un poquito, ¿verdad, Frida? Saludos a don Fernando. Las ofensivas venden los boletos para llenar el estadio. Las defensivas ganan los partidos y los pateadores ganan los campeonatos. Entonces, también hay que tomar en cuenta a Harrison Butker y a Elliot, los pateadores que bien pudieran enfrentar una situación, misión el próximo domingo. ¿Qué nos platicas, Frida? ¿Cómo llegan los pateadores a este partido? Sí, pues mira, el pateador de los Jefes, Harrison Butker, quien metió la patada ganadora de 45 yardas con 3 segundos por jugar por el título de la Conferencia Americana, pues seguramente ya se ha recuperado el ritmo después de que sufrió esa lesión en la semana 1. Ha estado perfecto en los playoffs, pero tenido en cuenta que esta fue su peor temporada regular, con 6 goles de campo fallados, el máximo de su carrera. Es una coincidencia que el enfrentamiento contra las Águilas este domingo sea en el mismo State Farm Stadium, donde Butker se lesionó en su primera patada de la temporada y sí, se torció el tobillo izquierdo, pero aún así terminó el partido e incluso convirtió un gol de campo de 54 yardas justo antes del medio tiempo. Y Butker regresó de su lesión y metió un récord de los Jefes con un gol de campo de 62 yardas contra Buffalo en la semana 6. Este pateador es clave para este equipo, es consistente, uh-huh, y con mucho talento. Y ahora el pateador de las Águilas, Jake Elliott, fue uno de los jugadores de su equipo que fue campeón en 2017. Elliott era un novato cuando las Águilas vencieron a los Patriotas en el Super Bowl 52. Ahora Elliott nuevamente se encuentra como una pieza de su equipo con esperanzas de hacerlo de nuevo, pero esta vez contra los Jefes. Su gol de campo más largo de la temporada 2022 fue de 56 yardas. Okay. Y sus 640 puntos de su carrera son la tercera mayor cantidad en la historia del equipo. Okay. Y pues esta temporada regular solo falló 3 goles de campo. Obviamente también buena parte del equipo, y como ya lo mencionaste, Jorge, y como lo dice mi abuelo, y yo también lo creo, los pateadores ganan supertazones. Puedes tener la mejor defensiva como las Águilas
una gran ofensiva como la que tiene Kansas City, pero si el partido llega a ser decidido por una patada, debes de tener confianza que tienes a un buen pateador en tu equipo. Y creo que los dos son bastante buenos. Sí, sí. Si acaso se presenta una situación de presión para definir cuando el reloj se está agotando o con pocos segundos, los dos equipos tienen buenas armas, Butker y Elliot. Vamos a ver cuál de los puede encontrar el control perfecto para este partido. Además de los equipos especiales, en cuanto a los regresos de patada, también serán importantes. Estamos hablando de dos equipos, chicos, equipos bien entrenados. No por nada, no es casualidad que estamos a las dos escuadras de la NFL, la número uno de la Conferencia Americana, los Jefes de Kansas City, y el número uno de la Nacional, las Águilas de Filadelfia. Entonces, son definitivamente jugadores que han tenido una actuación sobresaliente esta temporada, y yo no puedo decir más que elogios a Andy Reid, el coach de los Jefes de Kansas City. Estábamos revisando algunas estadísticas en clase, y pues Andy Reid tiene un pasado con las Águilas de Filadelfia, pero un pasado glorioso. De verdad logró cosas importantes. Si acaso se le negó el Super Bowl, cosa que sí consiguió ya con los Jefes de Kansas City, yo me atrevería a decir que Andy Reid ha sido el mejor entrenador en jefe que han tenido estas franquicias en la era de los supertazones. El mejor entrenador en la era de las Águilas de Filadelfia, aunque le faltó esa cereza. Sin embargo, tuvo más de 10 años de triunfos constantes, apariciones en playoff, le faltó ese gran estirón. Y ahora como coach con los Jefes de Kansas City está logrando que muchos empiecen a hablar de una dinastía. Yo creo que todavía está lejos, pero si acaso logra otro título con Patrick Mahomes, Andy Reid también podemos considerarlo como el mejor entrenador en jefe que han tenido los Jefes de Kansas City en la era de los supertazones. Con ese historial y esa hegemonía, enfrenta a Nick Sirianni, que apenas está abriendo paso en la NFL. Es un entrenador que apenas está empezando y tiene una historia curiosa que se contó en la semana. Nick Sirianni alguna vez fue despedido de un equipo de los Jefes de Kansas City por parte de Andy Reid, cuando llegó Andy Reid en el año 2013 a hacerse cargo de los Jefes. Nick Sirianni estaba en el staff de entrenadores y pues Andy Reid dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, Sirianni, tú no, muchas gracias. Pero según Sirianni, lo trató con mucha educación, con mucha, dándole su lugar. No guarda rencor en eso dice, pero que ahora enfrenta al que lo despidió en un momento dado en los Jefes de Kansas City. ¿Cómo ven ustedes, chicos, este duelo de mucha experiencia de un coach casi legendario contra uno que va empezando? Pues sí, obviamente... Pues... Ah, no. No, Frida, por favor, adelante. Obviamente sí hay diferencias entre ambos entrenadores y todo está basado en la experiencia y por eso el lado de Andy Reid, quien tiene 21 victorias en la postemporada en su carrera en la NFL, la segunda mayor cantidad por un entrenador en jefe y tiene marca general de 21-16 en la postemporada, mientras que Sirianni tiene marca de 2-1. Y desde que Reid llegó a Kansas City, Reid obtuvo un récord de 117 victorias con 45 derrotas, ganó el Super Bowl en 2019, perdió el Super Bowl el siguiente año y los Jefes solo se perdieron los playoffs, como ya mencionaste, una ocasión en esos 10 años desde que ha estado con Kansas. Va a superar al miembro del Salón de la Fama, Hank Stram, la próxima temporada como el entrenador con más victorias en la historia de los Kansas City Chiefs. Y pues Reid tiene el factor de experiencia a su lado, pero yo creo que la liga todavía está aprendiendo sobre Nick Sirianni y hace llamadas atrevidas y tal vez vamos a aprender más de él este domingo. Nadia. Sí, así es. Estoy de acuerdo con Frida. A mi parecer, creo que Andy Reid tiene mucha ventaja en este partido. Creo que la experiencia que tiene esos más de 40 años como entrenador lo respaldan. Y por el otro lado tenemos a Nick,
que si bien ha escalado de manera bastante rápida para ya estar en un Super Bowl, creo que eso le podría jugar en contra este domingo, ¿no? La falta de experiencia en un juego tan importante como es el Super Bowl, y pues Andy Reid ya se lo sabe, ya ha estado ahí. Entonces creo que la experiencia puede llevarse este partido. Alex. Mira, yo no sé si la experiencia se lleva este partido, aunque sí, obviamente todo está de ese lado. Todo está del lado de Andy Reid, ya que pues ha estado en dos equipos por muchos, muchos años, exitoso en los dos equipos. Ha estado en playoffs en casi, casi todos los años como entrenador en jefe. Así es. Es más, hasta llegó al Super Bowl con los dos equipos. Obviamente no lo ganó con Filadelfia. Ya se ha convertido en uno de los entrenadores con más partidos de playoffs ganados, Andy Reid. Pero pues hablando del otro lado también de Nick Sirianni, se podría convertir en uno de los pocos entrenadores en jefe que yo me acuerdo de mi memoria, porque también estoy muy joven, que podría ganar un Super Bowl en su segundo año como entrenador en jefe. O sea, en la época reciente, que yo me acuerdo, solo han sido Mike Tomlin y Doug Peterson los que han ganado en sus primeros años como entrenadores en jefe el Super Bowl. Que lo que me gusta de este entrenador en jefe, Nick Sirianni, es un entrenador ofensivo y tiene una ofensiva muy dinámica. Entonces, puede abrirse el libro de jugadas y puede verse muy creativo, como lo fue Doug Peterson en el Super Bowl 52 cuando enfrentaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pueden tener jugadas así, similares, como lo que fue el Philly Special, y esas son las jugadas que ganan los partidos. Es cierto, ¿y a quién enfrentó Peterson en ese Super Bowl? Claro, uno de los más experimentados, a Bill Belichick. Exactamente, entonces también ahí depende pues el arrojo, ¿no? El arrojo, la creatividad, la valentía, pero también los riesgos que pudiera traer ello si se fracasa. ¿Qué tal si te la juegas en cuarta y una y no logras el primer y 10 y de pronto Andy Reid pues no te va a perdonar eso? Entonces, es una situación también de madurez para los entrenadores. Y en ese sentido Andy Reid pues tiene todo el historial. Decías que ya tiene tantos triunfos en postemporada. Desafortunadamente rebasó a mi querido Tom Landry, el coach de los Vaqueros de Dallas, legendario, pero bueno, para eso están las marcas, para que se superen. Entonces vamos a ver de dónde vienen las decisiones correctas, si de la experiencia o de las ganas de sobresalir y de ser alguien en la NFL. Eso pues está en un aspecto relativo, no absoluto. Quien tome las mejores decisiones al final de cuentas será el que se lleve este partido del Super Bowl número 57, chicos. Y pues bueno, mientras regresa Frida, vamos a platicar también de los premios que se ofrecieron anoche en la ceremonia NFL Honors, con la cual pues la NFL celebra las mejores actuaciones de la temporada, en este caso la 2022. Una ceremonia bastante interesante, llena de colorido, con toda la parafernalia de las entregas de premios, en este caso para el cine, el teatro, la televisión, pero ahora para la NFL con ese formato. Kelly Clarkson, vieron el vestido a la Dallas Cowboys. ¿Sí te gustó, Nadia? ¿Tú sabes más de sí. moda que yo? Sí, 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 a mí me encantó, me gustó mucho. Aparte, le tiraba con todo a los Cowboys también. Bueno, es Kelly Clarkson, pero muy buena elección de vestuario. ¿Qué pasó, Alex? No, que ahí sí tiró puros chistes contra todos los equipos. También se fue contra Filadelfia, contra San Francisco. Ahí sí se la dejó llevar. Exactamente. Bueno, en el papel que le correspondía, ¿no? En ese sentido, como la host de esta entrega. Y pues toda la realeza de la NFL ahí presente. Me dio mucho gusto ver Jim Brown, una leyenda corredor todavía. Ahí estaba Jim Brown, que se estableció su premio. Jugadores de San Francisco, jugadores nominados, juventud combinada con jugadores legendarios ahí en este teatro. Emmitt Smith por ahí andaba también. Y pues los nombramientos que quiero platicar con todos ustedes, a ver si están de acuerdo, no están de acuerdo, les parece que sí, les parece que no. Nosotros también la vamos a hacer de jueces para ver si todos estos nombramientos fueron los justos. Es importante todos. Sí, vamos a empezar por ese. Y pues también los invitamos a que ustedes nos escriban, quien nos está viendo y nos está
sintonizando si les gustaron estos nombramientos o no. El más importante, el MVP de la temporada 2022, Patrick Mahomes, que con ese nombramiento estará jugando el Super Bowl número 57 el próximo domingo. ¿De acuerdo o en desacuerdo, chicos? De acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Sí, creo que desde que se dieron las nominaciones y apareció ahí el nombre de Patrick Mahomes, sabíamos, al menos yo, que se lo iba a llevar todo lo que ha hecho a lo largo de esta temporada 2022 y a lo largo de su carrera. Creo que ha demostrado el gran potencial que tiene, el gran quarterback que es, la habilidad que tiene para manejar el balón, los tiempos, para hacer la lectura una vez que está en el terreno de juego. Entonces creo que bien merecido para Patrick Mahomes. Sí, y Adelante, Frida. Sí. Y ahora, pues, es el segundo premio de MVP de su carrera y lo recibió. Recibió 48 de 50 votos para el primer lugar. Y pues, una estrella en la liga que, sin duda, en mi opinión, no creo que será su último premio de MVP a lo largo de su carrera. Jalen Hurts y Josh Allen recibieron un voto cada uno, impidiendo una barrida de Mahomes, pero. Uh-huh. Mahomes, en mi opinión, buen merecido este premio. Alex. Pues ahora sí, todos de acuerdo. Pero lo que me llevo de Patrick Mahomes aquí es, primero, estadísticas. Rompió el récord de yardas totales una temporada. Tuvo 5,614, rompiendo el récord de Drew Brees de 5,562. Y no solo por el lado de las estadísticas. Ganó 14 partidos, quedó sembrado como el primero de la conferencia americana. Y los llevó al Super Bowl, además jugando todos los playoffs lesionado. Entonces yo creo que Patrick Mahomes sí era merecedor de este premio. Y pues bueno, arrasó, la verdad arrasó en la americana, cuando además se creía, o mucha gente creía, que ya iba a tener pelea en la AFC Oeste. Pero no fue así. Ahora, para ponerle un poquito de sal y pimienta a las cosas, no es que esté yo en desacuerdo con el nombramiento, se lo merece Mahomes, pero ¿es bueno o es malo? A estas alturas de horas previas, días previos al Super Bowl, porque estábamos revisando datos históricos, estadísticos, y pues quarterbacks que han sido MVP de temporada y que ganaron el Super Bowl, pues solamente han sido 6 en la historia. Bart Starr ganó el Super Bowl 1, Terry Bradshaw el 13, Joe Montana el 24, Steve Young el 29, Brett Favre el 31 y Kurt Warner el 34. Y párenle de contar, chicos. ¿Qué pasó después en el siglo XXI? Quarterbacks MVP de temporada, pues aparecieron algunos en el Super Bowl, pero todos perdieron. Es aquí donde yo veo el vaso medio vacío para Patrick Mahomes, porque Kurt Warner, Rich Gannon, Tom Brady, Peyton Manning 2 veces, Cam Newton, Matt Ryan y Tom Brady otra vez, MVP de temporada, perdieron el Super Bowl. Entonces, no ha habido un MVP quarterback de temporada que gane el título en el Super Bowl desde Kurt Warner en 1999. Buenas o malas noticias para Patrick Mahomes. Entonces, existe esa presión sobre el MVP cuando es quarterback de defender ese título o representar ese título en el Super Bowl, crea presión. Porque ni siquiera los grandes, y veamos ahí en el recuadro amarillo, MVP de temporada, pues Tom Brady lo ganó 3 veces, Peyton Manning 5, Aaron Rodgers 4, pero da la casualidad que en los años en que ganaron estos hombres el título MVP, o no llegaron al Super Bowl, o lo perdieron. Sí. Pero ni siquiera estos nombres ilustres que están en el Salón de la Fama, caso de Peyton Manning, y que Brady y Rodgers algún día lo estarán, pudieron hacer esa combinación mágica de ganar el MVP y ser campeones del Super Bowl. Solamente 6 jugadores en los 56 años de historia que tiene la NFL. Esa es la clase de presión que le acaban de crear a Patrick Mahomes para el próximo domingo en el partido contra las Águilas de Filadelfia, chicos. Bueno, ¿algún comentario o me sigo? Mira, yo creo que Patrick Mahomes es un quarterback que sabe mantener su cabeza en el juego, siempre está concentrado. Yo creo que es más presión el tobillo que este tema del MVP para mí. Patrick Mahomes siempre está concentrado en el partido, sí, sabe ganar, bajo presión sobre todo. Entonces yo creo que no será problema para él.
Bien. Ok. El factor mental ya es un ser humano más maduro, será crucial también para él. Muy bien. La noche empezó con el nombramiento del ofensivo del año, Justin Jefferson. ¿Les parece justo? ¿Les parece sorpresivo? ¿Cómo vieron este nombramiento? Para mí fue justo, creo. Y en mi opinión, mi favorito recuerdo de Justin Jefferson fue esa atrapada de una mano en el partido contra los Bills. Y cuando vi esa jugada dije, wow, el futuro de este jugador va a ser muy brilloso en esta liga. Entonces sí creo que se lo mereció. Sí, también estoy de acuerdo. Creo que bien merecido, lo demostró a lo largo de la temporada, justo también esta atrapada que tuvo. Entonces, muy bien por Justin Jefferson. Creo que fue muy buena elección darle este premio a Justin. Alex. Yo, bueno, estaba entre dos, la verdad. Estaba entre Justin Jefferson y Jalen Hurts. Para mí, el que se lo hubiera ganado entre ellos dos hubiera sido justo. Bueno, Justin Jefferson estuvo cercano a romper el récord de yardas de recepción. Justamente fue el receptor con más recepciones esta temporada. Y por otro lado, si Jalen Hurts lo hubiera ganado, que yo creo que también hubiera sido muy justo, sobre todo porque Jalen Hurts rompió el récord de más touchdowns corriendo por un quarterback en temporada regular y en playoffs combinados. Que yo creo que también eso de los touchdowns es una muy buena marca para cualquier jugador, ¿no? Pues los touchdowns son los que tengan los partidos. Por supuesto. Y vaya que sí consiguió en esta temporada. Defensivo del año. Nick Bosa de los 49 de San Francisco. Más que merecido. O bueno, ¿cómo ven? Sí, bien merecido. Aunque no me atrevo a opinar porque yo amo y adoro a Nick Bosa, entonces no tengo ni voz ni voto en esto. Está muy guapo también. Sí está guapo. Sí, es guapo. Pero por eso no se lo mereció. Sí. Tiene, o sea, hizo grandes cosas esta temporada y se lo merecía, en mi opinión, pero la verdad, yo pensé que Micah Parsons iba a estar más cerca de él en los votos, pero Parsons no recibió ni un voto de primer lugar, que me sorprendió. Y a mí también. No sé qué pienses tú, profe, porque ya sé cuánto amas a tus vaqueros, pero ese sí fue el premio que me dio sorpresa, porque si ves las estadísticas, Nick Bosa tuvo 46 votos, Hassan Reddick 2, Quinnen Williams 1 y Chris Jones 1. ¿Y dónde está Parsons en esa lista? Creo que sí se hizo una injusticia. No me refiero a que le hubieran dado el título defensivo del año a Micah Parsons, pero creo que sí hizo una temporada fenomenal, mejor que la de 2021. De hecho, es el elemento clave de la defensiva de los Cowboys, y la defensiva de los Cowboys fue la que mantuvo este equipo en contendencia de los partidos, incluso en los playoffs. Creo que así aquí perdieron un poco la objetividad. Claro que tuvo una gran temporada Nick Bosa, se lo merece, pero lo hubiera ganado con mayor rango, con mínimo rango a Micah Parsons. ¿Tú cómo ves, Alex? Mira, yo aquí sí voy a estar en desacuerdo. Yo creo que sería de Micah Parsons este premio. Okay. No digo que Nick Bosa no se lo merecía, obviamente. Le doy su mérito a Nick Bosa, tuvo un temporadón. Pero yo siento que eso de los sacks es una estadística muy, o sea, que se ve mucho, ¿no? Porque Micah Parsons, digo, estuvo cercano en cuanto a sacks a Nick Bosa, pero él fue más disruptivo en el campo. Yo siento, él estuvo por todos lados en el campo y de verdad la defensa de Dallas funcionó por este hombre. Sí es. Se mantuvo, de hecho, Dallas en el partido contra los 49ers por él y, bueno, y por toda la defensiva, pero en general él es el que genera las jugadas ahí en la defensiva de Dallas. Exacto. Es el líder. Sí, yo siento que hizo lo suficiente para ganar este premio, aunque te digo, no le quito el mérito a Nick Bosa. Nick Bosa también tuvo un temporada. Es cierto, tienes razón. Un jugador defensivo se presenta no solamente por los sacks, las capturas de quarterback, sino también por las tacleadas que hace, su presencia tacleando o en asistencias de tacleadas, o simplemente aparecer en la presión causando estragos. Quizá no llegue, pero está ahí presente. ¿Eso cómo lo miden? Bueno, pues creo que aquí sí hubo cierta controversia en el nombramiento del defensivo. Regreso del año. El regreso del año se lo lleva Geno Smith, quarterback de los Halcones Marinos de Seattle. ¿Cómo ven este nombramiento? ¿Merecido? Mira, yo aquí no sé si es merecido o no. No, aquí yo no tengo un favorito. La verdad, entre los tres finalistas que fueron McCaffrey, Saquon Barkley y Geno Smith, aquí yo no tengo un favorito.
Pero digo, obviamente los tres se lo merecían. A final de cuentas, Geno claro, Smith, sí, que lleva una, lleva quién sabe cuántos años de carrera sin haber tenido una temporada buena, rompió el récord de sí, yardas lanzando en la franquicia de los Seahawks en una temporada. Y los llevó a playoffs. Uh-huh. Es lo importante también, que todo el mundo los había descartado desde el principio de la temporada. Y cierto, como pues había dicho en el primer juego cuando le ganó a los Broncos, que dijo, they wrote me off and I never write back. Pues uh-huh, lo cumplió, a final uh-huh, de cuentas. Entonces, por un lado, sí se lo merecía. Sí. Yo, ¿vale? La verdad, no estoy tan de acuerdo con esto. Creo que se lo tuvo que haber llevado Christian McCaffrey. Creo que después de llegar con los 49 de San Francisco, ha tenido, a partir de ahí tuvo una temporada magnífica, hacía de todo, era un jugador muy versátil, atrapaba, lanzaba lo que se le pidiera. Christian McCaffrey lo hizo posible durante esta temporada. Todo lo que hizo en esta tiempo de playoffs, creo que también pues no sé, siento que destacó más y a mi sí, parecer Christian McCaffrey se lo tuvo que haber llevado. El hecho de que pienses eso justifica lo que dice Alex, es una de las categorías más cerradas, donde sí, cualquiera se lo pudo haber llevado. Es cierto lo de Geno Smith, no se esperaba que los Seattle Seahawks tuvieran una temporada con calibre de campeones divisionales o con tendencia a los playoffs. Más bien estaban destinados, sin Russell Wilson, al anonimato, pero gracias a la actuación de este hombre, el porcentaje de pases completos, número uno de la NFL. Y vamos a ver para cuándo. También por otro lado, en este premio, tienes a Christian McCaffrey y a Saquon Barkley, ambos jugadores que no lo ganaron. Son dos jugadores que llevan 2 años súper lesionados, que sí, llevan 2 años sin jugar casi ni un partido. Que mucha gente decía, no, pues ya no van a volver a jugar, ellos ya se lesionan a cada rato, ya se les acabó la carrera. Regresan este año, Christian McCaffrey fue el líder de yardas totales en la uh-huh, NFL, obviamente sin contar corebacks, con 1,800. Uh-huh. Y ambos jugadores llevaron a sus equipos a playoffs. A final de cuentas, sí, los 49ers son un equipo más completo que los Giants. Saquon Barkley hizo una actuación fenomenal, sobre todo pues ¿cierto? Los que eran felices con él en el fantasy. Pero ambos jugadores hicieron muy buen trabajo en sus equipos después de haber estado muy, muy lesionados. Entonces, pues también tenían su mérito para tal vez ganar este premio. Era una categoría muy sí, complicada en esta, pero bueno, ahí está el nombramiento para Geno Smith. Buena noche para los Jets de Nueva York. 100%. Tanto defensivo novato del año como ofensivo novato del año. En este caso, Sauce Gardner como esquinero. ¿Cómo ven este nombramiento, chicos? Pues más que merecido. De hecho, mucha gente sí, lo considera el mejor esquinero en todo el año. Fue el de First Team All Pro, votado por jugadores del NFL. Entonces, si votado por ellos como el mejor esquinero del año siendo novato, pues yo creo que sí se lo tiene que ganar. Tuvo varias intercepciones, dejó a varios receptores de élite con pocas yardas en la temporada, enfrentando justamente a muchos de estos. Entonces, yo creo que es 100% merecedor del premio, especialmente porque él fue uno de los líderes de la defensa de los Jets. Los Jets tuvo muy buena defensa este año, entonces 100%. Sí. Y la ofensiva promete con Garrett Wilson como receptor ofensivo sí, novato del año. También. Justamente Garrett Wilson sí merecido, sí, aunque yo en mi opinión se lo hubiera dado a Kenneth Walker. Kenneth Walker okay, llegó de una lesión de una hernia deportiva en la semana 2, fue su primer partido, sí se perdió el primero. Y justamente estuvo unos partidos como suplente de Rashad Penny. Rashad Penny se pierde la temporada por una lesión en la pierna, no me acuerdo exactamente qué parte de la pierna se lesionó. Pero este Kenneth Walker lo reemplaza y fue uno de los mejores corredores de la liga desde que tomó la titularidad con el equipo. Es más, no sé si Rashad Penny vaya a volver a ser titular en este equipo de los Seahawks. Entonces muy yo bien, creo que podía ser merecedor Kenneth Walker. Sí. Creo que creo que esta posición, a mi parecer también, los tres que fueron nominados tenían pues mérito para llevarse este premio. También Brock Purdy lo que hizo, claro, con el apoyo de todo el equipo, pero creo que para ser un novato y que en algún momento se pensara que ya no iba a haber más de San Francisco,
y lo que pues lograron, hasta dónde lograron llegar con Brock, creo que cualquiera de los tres hubiera sido un gran merecedor de este premio. Muy bien. Los nombramientos continuaron con el del coach del año, Brian Daboll, el entrenador de los Gigantes de Nueva York, que vaya que si despertó el espíritu competitivo de este equipo que andaba por los suelos. Sí. Y los Gigantes, pues, un resurgimiento. ¿Cómo ven este premio? Yo este lo estaba defendiendo. Dale, Frida. No. Mira, yo este lo estaba defendiendo desde la ronda de Wild Card, desde la ronda de comodines. Yo lo había dicho desde el principio, este entrenador llegó a cambiar toda la cultura perdedora de los Gigantes. Desde que habían ganado el Super Bowl 46, no habían pasado a postemporada más que una vez, que fue en el 2016, y del 2016 para acá habían tenido años terribles, donde solamente ganaban entre 4 y 6 partidos a lo mucho. Uh-huh. Y este entrenador llegó, cambió toda la cultura perdedora del equipo, junto con el gerente general, que también es nuevo, pero no hay que quitarle el mérito a este entrenador. Además, llega de ser uno de los coordinadores ofensivos del NFL en los años pasados, de los mejores, con Buffalo. Él hizo básicamente a Josh Allen, y a ver si no también hace a Daniel Jones uno de los mejores quarterbacks del NFL. Cuando todo estaba en contra de Daniel Jones, ¿verdad? Sí. Que nadie daba un centavo por él. Ahora resulta que se codea entre los mejores corredores de la NFL. Nadia. Sí, no, de acuerdo con lo que dice Alex, creo que bien merecido para Brian. ¿Hasta dónde logró llevar a los Gigantes? Los logró meter hasta playoffs, el gran trabajo que hizo con Daniel Jones, que justo ya nadie tenía esperanzas en él, y sorpresa, todo lo que hizo en esta temporada, creo que bien merecido para Brian. En algún momento, recuerdo que Alex lo mencionó, ¿no? Que él era su gallo para ganar este premio, y pues aquí está, y bien merecido para Brian. Vaya cómo se presenta la división este de la Conferencia Nacional para el futuro, ¿eh? Con los Gigantes y este nuevo entrenador, Dallas con una defensiva que sigue siendo bastante respetable, y un nuevo coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer, que vamos a ver cómo trabaja con Dak Prescott. Filadelfia, a ver si no llega como campeón de la NFL, y el resurgimiento de Washington, que esperemos que también tenga. Un dato importante, chicos: si Filadelfia gana el Super Bowl este próximo domingo, la división este de la Conferencia Nacional, las Filadelfia, Washington y Gigantes, será la única en la que todos tienen por lo menos dos títulos de Super Bowl. Ninguna otra división alcanzaría este nivel de excelencia en el este de la Conferencia Nacional, que hasta hace algunos años era el hazmerreír de la liga. Pues vaya que sí está resurgiendo. Bueno, en cuanto a otro nombramiento, ya lo dije, y me dio mucho gusto, no por ser fan de los Vaqueros de Dallas, sino porque en este programa, yo me acuerdo que Frida nos hizo ver, fue Frida la responsable de hacernos ver todo el trabajo humanitario, espiritual, de apoyo que hace Dak Prescott para la comunidad, sobre todo a los niños, Frida. Y con el merecido nombramiento del premio del trofeo Walter Payton, este gran corredor de los Osos de Chicago, al hombre del año, Dak Prescott, que bueno, yo creo que le hace mucho bien al espíritu de los Cowboys y del propio Dak, ante tanta crítica por su desempeño deportivo. Creo que este nombramiento, pues, tendrá que ser muy positivo para él, Frida. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo, profe, aunque no me gustan tanto tus Vaqueros, yo creo que se lo mereció. Como ya lo dijiste, o sea, sí recuerdo ese programa donde platiqué un poco de la historia de Dak y todo lo que ha superado con su familia y tanto lo que hace para ayudar a las personas. Este jugador hace mucho más de ser un mariscal de campo para la NFL, y creo que este premio es buen merecido para Dak. Así es. En su memoria está su madre, su hermano, todas las penurias que tuvo que vivir ante estas pérdidas, y pues el espíritu de ayudar a las personas es lo que reconoce el premio Walter Payton, en este caso al quarterback de los Vaqueros de Dallas. Y rápidamente una mirada a la clase 2023, los nuevos inmortales, integrantes del Salón de la Fama a partir del mes de agosto, cuando se realice la ceremonia de introducción y pues el inicio de la pretemporada de la NFL en 2023. Ayer se dieron a conocer estos nombres ilustres.
Por ahí anda Rondy Barber, que fue un defensivo profundo de los Bucaneros de Tampa Bay. Don Coriel, mi querido Alex, ahí te encargo. Don Coriel, el entrenador de las líneas aéreas Coriel de los Cargadores de San Diego en la década de los años 70 y 80. Vaya que si tenía Don Coriel una ofensiva aérea que hoy en día funcionaría. Con Dan Fouts, el montañés que le decía a tu abuelo, Frida, a Dan Fouts el montañés, el quarterback, que ayer hizo la presentación, por cierto, de Don Coriel. Kellen Winslow, Charlie Joyner, Johnny Jefferson, Wes Chandler, todos de más de 1,000 yardas por recepciones, las líneas aéreas de Coriel. ¿Qué decir? Perdón, Frida, voy a hablar de los Vaqueros de Dallas, ¿eh? No te vais a molestar. No, adelante, profe, adelante, por favor. Chuck Howley, sí, está en el Salma, por fin, caray, se ha anunciado. Chuck Howley, el único jugador MVP de un Super Bowl perteneciente a un perdedor. Chuck Howley, linebacker de aquellos Dallas Cowboys, de la Doomsday Defense, la defensiva del día del juicio final. Tom Landry en algún lugar del cielo debe estar feliz. Otro defensivo, Joe Klecko de los Jets de Nueva York. Tu abuelo le decía el camionero, Joe Klecko, y efectivamente manejaba camiones, manejaba trailers, Joe Klecko, y después se dedicaba a ser liniero defensivo de los Jets de Nueva York junto con Mark Gastineau, hacía cosas increíbles en aquel tiempo. Darrell Revis, un defensivo profundo también de los Jets. Buena noche para los Jets, en cuanto a nombramientos históricos. Pat Riley, este fue un profundo de los Bengalíes de Cincinnati que usaba el número 13, que tenía mucha habilidad para las intercepciones y sobre todo durabilidad. Fue de los primeros jugadores estrellas que tuvo Cincinnati desde 1969 hasta entrada a la década de los años 80. Ken Riley jugó mucho tiempo. Yo tengo su estampita. Se escuchan ofertas a los bengalíes, a los fans de los bengalíes de Cincinnati. Un jugador de liniero ofensivo, Joe Thomas, de los Cleveland Browns, que estableció récord de partidos consecutivos jugados, de centros realizados, pero que nunca pudo estar en un partido de postemporada. Sin embargo, ahí está en el Salón de la Fama. Zach Thomas, un linebacker de los Delfines de Miami, que ahí hizo cosas interesantes en la década de los años 90, terminó su carrera con Dallas, lo menciono como dato, no se vaya a enojar Frida otra vez. Y otro jugador de los Vaqueros de Dallas, perdón Frida otra vez, DeMarcus Ware, un ala defensiva extraordinario de la era, perdón, de ya pegado al siglo XXI, pero que también jugó con los Broncos de Denver y fue campeón con los Broncos en el Super Bowl número 50, sin embargo, ahí estará también en el Salón de la Fama. Es la generación 2023 que, como siempre, cada vez que se anuncia, se pone chinita la piel. Yo no sé ustedes, chicos, a lo mejor están muy jóvenes para ello, pero yo sí lo sentí. Toda esa adrenalina, ese espíritu nostálgico, si quieren, de ver a estos jugadores, a estos hombres que, pues sí, los vi jugar y ahora están en el recinto de los inmortales. Ese es repaso que quería yo hacer de todos estos momentos y pues para despedirnos, favoritos del Super Bowl número 57, ante toda esta información, ahora sí, un pronóstico, chicos, si se puede con todo y marcador, pues adelante. ¿Quién quiere empezar? Venga, Nadia, empieza. Mi favorito. Alex, sí, bueno, vas, Alex. Mira, yo tengo a Kansas ganando 34-31, esa es mi predicción del marcador. Más que nada porque yo creo que, como lo hemos dicho durante todo el programa hoy, la experiencia es lo que le va a dar a Kansas el partido. Yo creo que Filadelfia, pues iba a tener un poco la presión encima. O sea, el único jugador que estaba en el equipo de Filadelfia que ganó en el 2017 era el pateador Jake Elliott. Entonces, no sé si este vaya a poder ser factor, el pateador. Yo creo que les va a pegar la presión al equipo y Kansas va es el que va a ganar. Por 3 puntos y más de 30. Ya lanzaste bien. Yo iba, mira, la verdad, te lo juro que iba a decir el mismo marcador, porque yo también creo que va a ser decidido por una patada. Pero bueno, para ser diferente lo cambio. Ay, no sé. Anímate. Es que no sé, te lo juro que iba a decir eso, pero
Yo No voy me para que ganen los jefes de Kansas City, aunque creo que las Águilas tienen el mejor equipo. Yo quiero ser diferente y yo voy a decir los jefes. Van a ganar por 3 puntos. Marcador. Marcador. 37-34. Veo pronósticos de muchos puntos en sus Esperemos, eso va a ser un buen momios, juego. chicos. Ok. Nadia, ¿estás de acuerdo? No, no, yo creo que van a ganar No las está. Águilas, igual por 3 puntos, y creo que va a ser un partido que se va a definir por patada, por un gol de campo, así que creo que van a quedar 21-24 a favor las Águilas. También 3 puntos de diferencia. Sí. Bien, pues todo el mundo está deseando un partido de apretado, un Que se partido ponga de bueno. muchos puntos, ¿sí? Ese es el deseo, es la esperanza, y es comprendible que previo a un Super Bowl todos tengamos esa noción de las cosas, ¿no? Claro. Pero Y también, Jorge, digo, tú lo dinos cuál es menciono, tu. también lo acabo de decir. Tú, Sí, Jorge, dinos cuál es tu claro que predicción. también. Que va a ganar el mejor. No, no es cierto. No, 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 no. Va a ganar Va a Kelsey. ganar. No, yo también. Alguno de los Kelsey va a ganar. Exactamente. Claro. Qué fácil. No, pues. Piensa como un buen fanático de que sea un partido cerrado, chicos. Y lo acabo de comentar con sus compañeros en tiempo de NFL, que les mando un saludo y un agradecimiento por la invitación. Pues yo también tengo la esperanza de un partido cerrado, pero, aquí está el pero del asunto. Yo veo que hay diferencias entre las defensivas y la defensiva de Filadelfia, si impone las condiciones en el partido, puede ser capaz de ganar Filadelfia por paliza y de más de 20 puntos. No me sorprendería un 35-14, 35-10 en favor de Filadelfia. Pero también, si Patrick Mahomes logra establecer la ofensiva al nivel de que sabe jugar y la defensiva nos da una sorpresa deteniendo a Jalen Hurts y toda esta compañía de grandes corredores y receptores que Alex nos platicó que tiene Filadelfia, pues también podría ser definido en favor de los jefes por 20 puntos. Yo me voy por una paliza de los dos, de cualquiera de los dos, dependiendo quién es las condiciones del juego. Un 30-14, 30-17, favor Kansas City o favor Filadelfia. Ese es mi pronóstico, aunque mi esperanza también, por supuesto, es que sea un partido agradable, que nos dé emoción de principio a fin. Vamos a ver algunos de los mensajes que la gente nos está mandando y pues también sus pronósticos, aviéntense, es el momento, ahorita, definir quién va, por lo menos en el pronóstico, el Super Bowl. Saludos a mi querido Chava Vargas, gracias por la invitación a Tiempo de NFL. Ya estuvimos con ustedes platicando de ello. Linda, hola, Linda, Linda Enciso, excelente pros a todos. Linda, una especialista en automovilismo, pero que también es una excelente alumna de este curso. Saludos, Linda. También nos escribe José Hernández desde Tegucigalpa, en Honduras. Muy buen programa, saludos a todos. Para mí ganan los Chiefs en tiempo extra. A ver, Está interesante. ¿quién compra esa? ¿Van a tiempo extra? Interesante. Yo no creo que sea. No, solamente el gol se ha ido a tiempo extra, ¿no? Se Sí, define solo antes. 51. Muy bien. Así es. Saludos, Jacobo. Suena pariente, mi querido Sí, sí, mi papá. Alex. Sí, Sí. saludos a todos. Tu papá, saludos. Saludos, don Jacobo. Gracias por escribirnos. Gracias por apoyar este programa. Aquí le cuidamos al bueno de Alex. Excelente programa. Yo creo que gana Kansas por 3 puntos, 27-24. Ahí está, tu papá. Está con la idea también de un sol cerrado. Es lo que todos esperamos, es lo que todos deseamos. Versión
este partido para el domingo, y ahí también les encargo el show de En Medio Tiempo con Rihanna. ¿Qué expectativa tienen de ese show, chicos? Yo soy de otra generación, ahí les dejo musicalmente de qué se trata esto. ¿Les gusta Rihanna o no? Sí, a mí sí, creo, bueno, yo tengo expectativas bastante altas, digo, a pesar de que no ha estado en los escenarios por 7 años, creo que este es momento de su gran regreso y pues ojalá que sea un buen show, ¿no? Entretenido. Y creo que sí lo será, porque ya sabemos que todos los medios tiempos le ponen un buen billete y tiempo para que sea entretenido. Entonces, sin duda, creo que sí va a ser bueno. Si te gusta Rihanna, no, va a ser entretenido. Y si no lo quieres ver, pues ahí está tu tiempo para ir a agarrar más comida o tomar más agua o lo que quieras tomar. Dice Linda que todos esperamos el regreso de Rihanna. Okay. Sí, bueno, ¿de qué va a ser buen espectáculo? Gusto se rompe en géneros. Eso sí, pues todo es extravagancia, luces, sonido, vestuario, el Super Bowl, es toda esa magia, y el planeta NFL se va a paralizar el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por haber estado en este programa, nos veremos la próxima semana, cada 2022 NFL, que como siempre ha sido muy interesante y muy entretenida. Gracias, mi querida Nadia Velázquez. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Alex, Frida, Jorge y a todos los que nos ven. Y pues a disfrutar de este Super Bowl este domingo. Así es. Frida, como deseo. Sí, muchas gracias a ustedes también, mi querido Jorge, Alejandro y Nadia. Espero que disfruten el domingo alrededor de sus amigos, sus familias, con buena comida y disfrutar este último partido de la temporada, que es lo único que nos queda. Es lo que nos queda y se acaba y después un largo, pero bueno, tendremos cosas de qué hablar. ¿No es así, Alex? Muchas gracias, Jorge, Nadia, Frida, un placer, como siempre, estar aquí. Y pues yo lo que más deseo, igual que todos ustedes seguramente, pues es que sí sea buen partido, ¿no? Que esté cerrado y que lo disfrutemos, ¿no? Aprovechar lo último que nos queda de la temporada. Claro que sí, chicos. Y yo orgulloso de ustedes que estén en este programa y nos vemos la próxima semana. No sin antes invitar a nuestro público a que se sumen a este esfuerzo de preparación en materia de periodismo, que eso es lo que estudiamos en este curso de periodismo deportivo, todos los géneros periodísticos, todos los deportes, aunque a la NFL le tenemos un especial cariño. Y ahí están en el cintillo los informes, inscripciones, el 55 8714 jpinzonanaya@yahoo.com.mx. los atendo personalmente y yo les aseguro que es una idea muy agradable dentro de los estudios de este curso de periodismo deportivo. Gracias, chicos, nos vemos la próxima semana y a disfrutar el Super Bowl 57. Muchas gracias. Muchas gracias.